Bienvenido para una nueva emisión de Actitud Zen. Yo soy Daniel. Y Gamaliel. Bienvenidos otra vez. Antes que nada y antes de que empezara el programa, enviamos un gran abrazo y saludo a Planeta 2013 por 4 años de emisión. Un saludo a Gerardo Saí, a Tichi y a Cris. Que nos aceptaron aquí. Nos abrieron los brazos y bueno, aquí estamos con Actitud Zen. Así es. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a presentar un lema que nos tiene mucho a pecho a Gamaliel y a mí, porque son 5 principios que enseño personalmente en mis clases de Reiki, que son los 5 pilares. Lo enseño habitualmente con su pronunciación japonesa. Ahorita lo vamos a pronunciar en japonés, voy a dar la traducción en español. Y cada semana vamos a aprender cómo identificar y cómo seguir los pasos de estos 5 pilares. Entonces el poema dice: Kyo dake wa okoruna shimpai suna kancha shite o ageme hito ni shinsetsu ni. Y en español es... Te dejo toda la voz. Gracias. Solo por hoy no me enojo, no me preocupo, enseño mi gratitud, trabajo duro en mí mismo y soy bueno con los demás. Son 5 principios fácil a exponer, fácil a decir, pero a seguir de vez en cuando nos cuesta. Y principalmente el primer paso, no me enojo. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Normalmente siempre cuando vamos a cambiar de actitud, el primer paso es el más importante y siempre es el más difícil. En todo lo que hacemos, el primer paso siempre nos cuesta más trabajo, pero en cuanto damos y arrancamos, nada nos detiene y estamos del otro lado en nuestra actitud y en nuestras maneras de pensar y de ser, y es lo que queremos hoy. Exactamente. Dar ese primer paso. Dar el primer paso para que esta actitud florezca y que tenga mayores resultados para el futuro. No sé, preparamos una entrevista afuera, vamos a ver si... Ok, vamos a esperar un momento porque ya en el laboratorio informático tenemos un pequeñito problema, mis formatos no están muy agradables. Bueno, pero... Entonces vamos a empezar con lo que iba a seguir de eso. Para ti, Gamaliel, ¿qué es exactamente el enojo? Bueno... ¿Qué es el enojo? De hecho, es la primera parte del poema, solo por hoy no me enojo. ¿Y qué es el enojo? Es una emoción que normalmente aflora cuando, en lo personal, cuando ciertas cosas no funcionan o no se hacen de la manera que yo quiero, o no tanto como yo quiero, sino que no se hacen bien, y eso me provoca ese enojo y esa frustración y tristeza, porque también es lo que me provoca, y me siento en un estado de ánimo, pues, enojado. Enojado, por supuesto. Pero sobre todo, desequilibrado, lo puedo llamar así. Es un estado de desequilibrio que afecta mente, cuerpo y mi entorno. Muy bien. Ok, entonces, según la versión psicológica, el enojo es una respuesta a una situación no deseada. Básicamente, en nuestra vida, queremos siempre que nos vaya bien. Quiero que en mi trabajo tengo el suficiente en el salario. No quiero pensar demasiado, quiero enfocarme en lo que voy, no quiero inventar nuevas cosas o a intentar de jugar con alternativas que no conozco. El enojo aparece al momento que estos obstáculos se ponen. Cuando el obstáculo llega, nuestra felicidad disminuye. Entra un sentimiento de frustración, porque no estoy logrando lo que necesito, y la tristeza, como lo dijiste, que puede ser de dos lados diferentes.
o me voy a abatir o voy a continuar a echarle ganas y a seguir adelante. De cierta manera hay un poquito de tema, cambié un poquito de tema, sin salirnos del tema, es lo que, por ejemplo, tú tienes, conoces la palabra coraje, ¿no? Uh-huh. En francés se dice courage. Courage, exactamente. Y tiene dos vertientes. Aquí en México. Aquí en México. También. Cuando uno habla de coraje, es una parte del enojo y te da un coraje. Pero también hay que salir con coraje en ciertas cosas o con ciertas actitudes. El coraje también lo podemos manejar de una manera positiva y que nos lleva a hacer las cosas con un chico muchísimo mayor ímpetu y poder salir adelante, ¿no? Exactamente. Eso iba a ser la parte que preparaba para después. Lo hablaremos un poco más en detalle de cómo se puede utilizar el enojo como forma positiva y no como forma que nos mete abajo, que nos plombea la vida y que hace que vamos a tener reacciones que no son necesariamente adecuadas. Entonces, ¿qué provoca el enojo? Primeramente, el enojo, aunque es un sentimiento, va a crear todo un problema fisiológico. Primero, vamos a tener los lóbulos prefrontales que van a ser totalmente atorados y van a bloquearse, lo que va a impedirnos a tomar decisiones óptimas. Después de eso, hay una otra reacción que aparece, es que la circulación sanguínea empieza a fluir un poco más al cerebro y las hormonas van a estimular un poco más el lado izquierdo. Es un poco extraño porque crea un paradoxo. Enfrente tenemos todo lo que es decisión, pero el cerebro está motivando el lado analítico. Toda la parte lógica está más activada. Cuando te enojas. Cuando te enojas, principalmente. Entonces, ¿qué está sucediendo a este momento? Al momento que uno se enoje, no sé si tú te recuerdas la última vez que te enojaste, la primera cosa que vamos a tener es una reacción defensiva. Si mi lógica funciona, pero mi razonamiento está bloqueado, la cosa que vamos a hacer es que vamos a buscar los puntos débiles de las personas enfrente directamente, porque estoy en defensa. Algo en mi cuerpo está diciendo que está en peligro porque la felicidad desaparece. Y vamos a atacar a la persona directamente en sus puntos débiles. Estos puntos débiles, la persona los va a resentir y vamos a empezar a crear pleito sobre pleito sobre pleito sobre pleito. ¿Podríamos decir que son las cosas que uno dice cuando está enojado? Exactamente. Por ejemplo, esposos con esposas, amigos con amigos, hermanos con hermanos. Todas esas cosas que son los puntos débiles normalmente en un enojo son cuando uno ataca verbal. Normalmente se ataca verbalmente, ¿no? Sí, pero existe también los ataques físicos. ¿Quién entre nosotros jamás se ha enojado al teléfono? Yo. El celular suena y no, es que bla, 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 bla. La primera cosa que he visto de la gente, personalmente jamás eso me sucedió, pero ¿cuántos celulares he visto volar? Sí, lo toman y ¡ah! Eso es una agresión física. Porque al momento que me enoje, necesite encontrar una manera con mi cuerpo de defenderme. Si la persona no está enfrente y que no puedo atacarla directamente, entonces voy a atacar la primera cosa que me viene en la mano, que es el celular a este momento. Por favor, nunca vayan a tener su cara en la mano cuando suceda eso, porque no quiero saber qué pasa con ustedes. Personalmente, para mí era de pegar la pared. Entonces, mi mano ha sufrido mucho. Supongo que la pared sufrió y dolió, pero... No sé, jamás gritó. y entonces, al momento que ya nos enojamos, que los lóbulos prefrontales se bloquean, que el cerebro izquierdo ya está más activado, el sistema nervioso empieza a enfocarse de diferentes maneras. Va a impedir la irrigación sanguínea al estómago y al intestino. ¿Y eso qué provoca? Dolores. Estreñimiento. Calores adentro del estómago, problemas de digestión. Hay para unas personas
que presentan vómitos o diarrea, porque el enojo está tan fuerte que aprieta todo el sistema digestivo. Cuando el sistema nervioso se atora tanto, entonces va a crear un otro problema, va a disminuir las defensas inmunológicas. Vamos a contraer más fácilmente enfermedades o no vamos a permitir que el cuerpo se repare fácilmente. En el mismo tiempo, el hígado empieza a crear más colesterol. Entonces, señores, principalmente, que tienen problemas con el colesterol, observan bien si en sus días no se están enojando mucho. Porque antes de cualquier comida, la primera dieta de alguien que tiene problemas de colesterol sería de aprender a apaciguar su mente para evitar de enojarse. Ahorita, en el final de la emisión, vamos a darles unos tips para poder lograr esta meta. Cuando ya el colesterol sube adentro del cuerpo, ya sube lo que es el... ya olvidé la palabra, es una grasita que tenemos en la piel, que es el cortisol. El cortisol va a crearnos problemas de barritos, de ronchas, problemas de sequedad dérmicas o hasta acné. Muchas personas que tienen más o menos 50 años, que tienen todavía problemas de acné, es bien probablemente un problema liada a una frustración, a un coraje que tienen adentro. Jóvenes, acá un punto. Todos aquellos que tienen barritos de 15 años, muchas veces, muchos de esos jóvenes tienen un enojo adentro. Eviten enojarse, traten de seguir viviendo con actitud. Lo que habíamos dicho la semana pasada, claro. Y verán cómo van a cambiar, cómo en automático cambia su vida. Ya no estén enojados con ustedes, no se enojen con sus padres, con sus maestros, padres no se enojen con sus hijos, maestros no se enojen con los alumnos, y evitamos muchos problemas. Sí, por supuesto va a ser un desafío increíble, porque a 15 años la primera cosa que tenemos en la cabeza es: quiero estar con mis cuates, quiero estar con mis amigos, quiero estar con las amigas, y mis papás no me lo permiten. Pues chavitos, es normal. Hay un dicho que dice: mi padre es malo porque me prohibió de salir, me prohibió de ir a tomar con mis amigos, de fumar con ellos, de ir de pachanga. ¿Y qué pasa a estos chavos más tarde? Tienen un empleo fijo, tienen hijos, tienen una familia, tienen todo. Y los demás, hay unos que ya no lograron, que viven en la calle, que terminan borrachos. Entonces, por favor, no culpan a sus papás de ser estrictos con ustedes. Y padres, no culpen a sus hijos de esas frustraciones que ustedes vivieron de chavos, porque también es una cosa muy, muy, muy fea que un padre ponga muchas expectativas en el hijo pensando que eso va a ser, o que el hijo va a ser lo que él no pudo ser, ¿no? Pero regresamos, es un poquito fuera de tema del enojo, pero va acorde a... Bueno, y regresando al enojo, mi amigo Dani... Regresando al enojo. Entonces, solo por hoy no me enojo, recuerden. Solo por hoy no me enojo. Que es el primer paso. Es el primer paso. Para poder llegar a no enojarse, necesitamos identificar cuándo el enojo aparece. Porque, como lo dije, el lóbulo prefrontal va a ser totalmente bloqueado, lo que no va a permitirnos de pensar de manera razonable, de utilizar la razón y de poder sospesar las diferentes cualidades y impedimentos de nuestras acciones. Cuando estamos en la situación de enojo, no podemos hacer nada, pero hay estimulaciones dentro de nuestro cuerpo que nos avisen que ya se está subiendo. Entonces, la primera cosa, ¿qué es? Como lo dije, el flujo sanguíneo ya no llega al estómago. Es la primera cosa. Cuando estamos enamorados, el estómago le siente. Tenemos maripositas y cosas así. Cuando estamos enojados, hay algo más o menos parecido. No vamos a sentirlo como mariposas, pero más como puerco espines adentro del estómago. ¿Qué? ¿No es cierto? Sí. ¡Llégase! Normalmente. Oh. Creo que todos aquí hemos sufrido un tipo de enojo así, ¿no? Te pones como punta.
Bueno, y los que tienen el cabello chino se les hace así. Y a los que tienen el cabello liso, se les encrespa. No, 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 no dices eso porque si no lo voy a perder. Entonces, cuando sentimos que es así, Gamaliel, tú tienes un ejercicio para poder desatorar un poco, liberar esta tensión adentro del estómago. Es un ejercicio que hicimos la semana pasada, es un ejercicio de respiración, pero normalmente, si uno está, como se encuentre, parado o sentado, uno va a llevar su mano derecha debajo del ombligo, dos dedos abajo del ombligo, uh-huh. Y aquí esta mano va a apretar nuestro estómago, nuestro vientre. No muy fuerte, no queremos tocar. Vamos a hacer una respiración completa. Cuando hablo de una respiración completa es, trato de inhalar llenando primero los pulmones, después el pecho y después el vientre. Cuando ya sentí eso, aprieto y voy sacando poco a poco el aire y voy a empezar a dar un masaje en esta zona. Normalmente cuando nos enojamos dicen, ya estás pensando con la panza. Sí, eso es uno de los dichos. Ese es uno de los dichos que dices, híjole, te enojaste y estás encolerizado y lo haces todo con la panza. Entonces, este movimiento nos va a ayudar a relajar y a poder fluir un poquito la sangre, que es lo que decías, la falta de sangre y de irrigación sanguínea al estómago. Vamos a estimularla. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a sentirnos calmados. Obviamente tenemos que empezar a ocupar esa parte lógica y analítica para saber por qué nos estamos enojando, qué es lo que nos hizo enojar, cuál fue el momento en el que la persona, la situación o el problema generó el enojo, porque no nada más te enojas porque me quiero enojar. No, siempre hay un motivo, hay un detonante que nos hace sentir esa emoción y que nos crespa y que reaccionamos de las maneras que no queremos reaccionar, ante todo con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con lo que sea, es más, pegándole a la pared como le hacía Dani. Al fin y al cabo, reaccionamos hasta nuestro propio cuerpo, lastimamos. Entonces, este movimiento va a ayudarnos a que el flujo sanguíneo vuelva un poquito a la normalidad y te sientas apaciguado y muchísimo más tranquilo, sin sentirte enojado y un poquito más analítico de las cosas. Un poquitito más, efectivamente. Entonces, eso es el primer ejercicio. Siento que mi panza ya me está diciendo que voy por el enojo, respiro. Y como lo dijiste bien, vamos a identificar lo que es que nos enojó. Habitualmente, nuestra primera reacción va a ser de culpar al otro. Si ahorita estamos hablando con Gamaliel y que por una razón X dice algo que no me gusta, voy a culpar a Gamaliel de haberlo dicho. Pero ahí es a donde yo estoy haciendo un error. Cuando estoy pensando algo, Gamaliel no puede saberlo. Entonces, cualquiera de las personas con quien se enojan no pueden leerles la mente. Aunque para usted es lógico una respuesta a tal o tal evento, entonces vamos a crear un conflicto interno. Y vamos a culpar al otro de lo que tengo adentro. Entonces, la primera cosa es de saber que el otro no me va a poder ayudar si no le expreso claramente cómo me siento adentro. Para eso hay otro dicho que dice, lo que te choca, te checa, aguas. Normalmente siempre nos enojamos con lo que a nosotros mismos no nos gusta, con lo que nos hace enfurecer. De nuestras actitudes que no nos gustan es lo que nos hace enojar con los otros, porque tiene las mismas actitudes. Entonces, ojo con ese lema, es muy cierto, ¿eh? Uh-huh. Lo que te choca, te checa. Entonces, bien, no tenemos telepáticamente un diálogo, no podemos adivinar lo que dicen nuestros compañeros y nuestros amigos, pero bien, podemos hablar, pero siempre con esa tranquilidad, ¿no? Con esta paz, sí, respiro y... Pues escucha, no me siento bien porque cuando dices eso, siento adentro que no me estás respetando. Si hablamos de esta manera, la persona enfrente no puede realmente sentirse mal, porque no estoy diciendo, eres culpable de mi enojo. No, sí, no me siento bien porque no actúas como yo quisiera o como yo pienso que sea bien. Pero ojo, que la otra persona puede reaccionar de la misma manera, ¿eh? Porque sí. Normalmente en los matrimonios suele pasar, si ya me conoces, ¿no?
Sí, o entre hermanos, si sabes que no me gusta que te pongas mi ropa, o si sabes, y todas las cosas esas que nos hacen enfurecer en casa, que es muy chistoso, porque normalmente todos los que tenemos hermanos, o los que ya tienen pareja, se dicen eso, ¿por qué te enojas conmigo? Si ya me conoces, si sabes que me gusta hacer eso. Entonces, aguas, porque no se conocen, o más bien, decimos conocer a las personas. Así es. Y hay que tener mucho cuidado con eso para poder distinguir cuando conocemos a la persona o cuando intentamos conocerla, ¿no? Uh-huh. Pero para regresar un poquito a esto, vamos a ir un corte y regresamos para seguirles explicando un poquito de las maneras de cómo no enojarse y distinguir eso. Perfecto. Regresamos. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Ya regresamos a Actitud Zen, a hablar del enojo. Un pequeñito detalle, el documental ya no va a pasar, probablemente, entonces va a ser para la próxima semana, al momento que daremos
otros sujetos de Kyoda Keva. No, no hay ningún problema. Hoy estamos hablando del enojo. Estuvimos diciendo... Enojo, ¿eh? No voy a entender. Enojo, porque eso es otra cosa. Es una planta muy rica con pescados. Me gusta con huevos, pero... Sí. Muy rico. Sabe muy rico. Estuvimos hablando de qué pasa en el cuerpo a nivel fisiológico, cuáles son diferentes patologías que se activan con el enojo, y ahorita estamos en las soluciones. Entonces, la primera solución era de respirar al momento que hemos sentido el apretón en la panza, de hablar claramente al otro de cómo nos sentimos adentro para clarificar la situación. Un otro detalle que es muy importante es de aceptar nuestra implicación personal adentro del enojo. Como lo hemos dicho unas pequeñas veces, cuando me enojo no es tanto porque la persona hizo algo de mal, es porque yo habría querido que la persona reaccionaría de manera diferente a lo que hizo. Entonces es más mi imaginación que me está echando atormentando. Trampas, atormentando, y que me está llevando en un camino desagradable, porque llego en algo de desconocido, de no deseado, que va a crear un obstáculo en mi camino, de mí hacia mi felicidad. Y recordar que la vida en sí tiene mucho que ver con la física. Y digo esto porque hay otro lema. Yo me baso en lema, ¿no? Dice, a toda acción, una reacción. Entonces... cuando hacemos algo que a la otra persona no le gusta, va a tener una reacción hacia nosotros que no nos va a gustar, y eso va a desencadenar el enojo. Si ambas personas reconocemos que tenemos responsabilidad en esta situación y para este sentimiento que afloró en ese momento, van a cambiar las cosas. Bien lo dijiste, pero ¿cómo aceptamos esa responsabilidad? Normalmente es lo más difícil, aceptar que yo también tuve culpa en algo que me hizo enojar. Porque o no llegué temprano, o no hice las cosas como debía hacerlas, o simplemente lo hice porque me dio la mala gana. Tiene mucho que ver eso. Ah, lo hago así, total, me da la gana, y lo hacemos. Muchas veces sin pensar en las repercusiones que traerá esta actitud hacia con las demás personas y hacia con nosotros mismos, que es lo más fuerte, porque cuando uno se enoja, siempre ataca el enojo a nuestro cuerpo, no al del otro. Bueno, a menos de que tú le pegues al otro, ahí sí hay una. Pero normalmente el mayor mal que hay es cómo nuestro sistema empieza a reaccionar hacia ese sentimiento. Es lo que decíamos la semana pasada. Si no tenemos y sabemos cómo identificar las cosas con el sentimiento, hablamos del amor, que teníamos que hacerlo todo con amor antes de comer, hacer una oración y dar las gracias para que todos los nutrientes vengan y se posen en nosotros de cierta manera que puedan potencializar sus nutrientes. Como lo habíamos dicho, una gota de agua con un pensamiento de amor nos ayuda a eso, ¿no? Uh-huh. Así igual en el enojo. El enojo es otro sentimiento que potencializa nuestras moléculas para sentir ese sentimiento y potencializarlo en todo nuestro cuerpo y irradiar enojo. Entonces hay que tomar la responsabilidad de decir, estoy enojado, pero ¿por qué estoy enojado? Atacar el problema. El problema y solucionarlo. Siempre hay una solución. Y también hay otro dicho que me gusta mucho que dice, si tienes solución, no te preocupes, no pasa nada. Si no tienes solución, no te preocupes, no pasa nada. Pero ahora, en lugar de ponerle no te preocupes, yo diría, no te enojes, no pasa nada. Si no tienes solución, no te enojes, no pasa nada. Jamás vamos a encontrar esta solución, y menos enojándonos. Así es. Entonces, bien como lo dijiste, eso nos lleva al tercer y último paso para desencadenar los problemas emocionales liados al enojo. Es de no atacar personas fuera del problema. Si me enojé hoy con mi patrón al trabajo, si llego en casa y que empiezo a gritar sobre mi esposa porque la comida no está lista al momento que quería, o que los niños están haciendo ruido y que me da jaquecas en la cabeza,
de no transferir el enojo que tengo con mi patrón sobre mi familia o sobre un amigo, una persona afuera. Eso no va a resolver problemas, va solo a amplificar y dar nuevas, porque las otras van a sentir van a sentirse lastimados y van a responder también de una manera agresiva a eso. Van a clacar puertas, van a crear tal vez peleas, no van a hablar, no vamos a dormir bien. Sí, es realmente situaciones difíciles de transferir este enojo que tenemos de una situación a una nueva. Sí, cuando ya me enojo porque mi patrón, por ejemplo, no me dio el aumento que yo pensaba que iba a darme, entonces de decirle, oye, yo pensaba que tenía derecho a un aumento y cosas así, entonces de hablarlo. Si el patrón puede ver que está reaccionando de manera bien, tal vez que el aumento sí lo va a ganar. Y si no va a ser eso, tal vez una disminución en las cargas de trabajo. ¿Quién sabe? Pero hay soluciones, no necesariamente visibles a primera voz. Sí, pero si reaccionamos de manera positiva al estímulo del enojo, entonces vamos a crear aperturas a soluciones nuevas. También quiero poner un punto, y este punto, no importa religión, no importa lo que sea, esto yo lo encontré en la Biblia y dice así: a palabras hirientes, palabras apaciguas. Y sí tiene mucho que ver eso. O sea, si una persona llega y te quiere lastimar con palabras porque está enojado, una palabra apacigua y una palabra pacigua, pues nos va a ayudar a hacer eso. Como por ejemplo, que llegues y no sé, tú llegas a tu trabajo, vienes enojado, porque puede pasar el hecho de que también vengas con las frustraciones de tu casa al enojo, y tu patrón te ve enojado y te dice, relájate, ¿estás en tu trabajo? Eso te va a hacer sentir, ay, sí es cierto, ya cambias el chip, o no cambias el chip, más bien, modificas la idea, porque el chip de nosotros sigue siendo el mismo, modificamos la idea y tenemos otra actitud. Y comenzamos el día de una manera diferente. Ajá. También eso de las frustraciones y cosas por el estilo, hay que tener cuidado en la familia, porque muchas veces eso siempre, y siempre digo, porque es lo que normalmente pasa, si ya tienen hijos en casa, los hijos son los que más absorben ese tipo de enojos. Y cuando son grandes, uno como padre dice, ¿qué hice? ¿Por qué estaban así? ¿Por qué son así? Y dices, bueno, si haces un poquito de recapitulación, te vas a dar cuenta de que cuando eran más peques, tú te enojabas con ellos, no jugabas con ellos. Entonces, no vayas a pedirles tiempo después, porque obviamente ellos van a decir, nunca me lo diste. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de enojos y frustraciones que van a descargarse en los hijos, porque van a desencadenar otro tipo de problemas que son más complicados, entre comillas, de resolver, pero siempre se resuelven. Siempre se resuelven. Si tenemos la paciencia, hay un dicho que dice, y aquí lo aprendí mucho, Dios no da el imposible. O sea, las experiencias que la vida nos da son experiencias que podemos desafiar y ganar. O sea, si está en nuestro camino, es que nuestro camino está elegido a llevar este obstáculo a otro nivel. O sea, necesitamos aceptar eso, que los obstáculos están desde siempre. Desde el momento mismo a donde pase la puerta de la vida, ya los problemas empezaron. Necesito empezar a respirar, necesito pensar qué debo de comer, necesito pensar que a dónde están mis padres, necesito aprender a socializar. Y eso son, en realidad, corajes. Lo vemos con los bebés. Yo veo con mi hijo chiquito de un mes, está llorando mucho, porque es su única manera de enseñar su frustración y no puede hacer todavía las cosas que él tiene, tal vez las ideas. No podemos comunicar de manera directa con la palabra, pero se siente como padres. Cuando estamos grandes, pensamos que este hecho ya cambió, pero no, es igual, es solo que estamos a un otro nivel y estamos aprendiendo nuevas cosas. Debemos de aprender a comunicarnos de una manera distinta, debemos de aprender a hablar de manera corriente, de manera sofisticada, y jugar con eso. Debemos de cuidar de no mezclar mucho las diferentes
los diferentes mundos de nuestra vida social. Entonces, todo eso son implicaciones que nos estresan. Entonces, respiramos, bajamos el estrés y aceptamos que los obstáculos son parte de la vida, sino la vida misma. Claro. También tenemos una receta para... Quería preguntarte la receta del día. Porque se los prometí la semana pasada. Pero esta receta nos va a ayudar un poquito a disminuir el estrés, que normalmente es uno de los detonantes al enojo. Y uno de nuestros primeros platillos, voy a agarrar mi libro. Uno de nuestros primeros platillos, o no es un platillo, es un jugo, o más bien, sí es un jugo, es un chocolate. Y se le conoce como chocolate con especias. Agua, no viene a decir. No viene a decir especies, porque no le vamos a poner ni perros ni nada, ¿eh? Porque he escuchado eso que dicen chocolate con especies. No, es especias. Pero bueno, este es un chocolate que los ingredientes van a pasar ahí en pantalla, que es cocoa, azúcar mascabado, canela, nuez moscada, agua, leche. La leche es al gusto, obviamente quien sea intolerante a la lactosa, pues busca una leche deslactosada o descremada, vainilla y almendras. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues este es un chocolate especiado, aromatizado con canela y nuez moscada, y sus nutrientes es calcio y magnesio. Esto nos va a ayudar obviamente para fortalecer nuestro cuerpo y ayudar a bajar un poquito el estrés. El chocolate también contiene hormonas que nos hace sentir muchísimo más felices. Entonces, al comenzar el día sería bueno que uno tomara esta bebida con su desayuno normal, el que ustedes gusten, pero acompañado con este chocolate para armonizar un poquito al cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, es muy fácil. En un tarro grande, mezclar bien la cocoa, el azúcar, la canela y la nuez moscada. Agregar el agua, agregar agua hirviendo y revolver hasta unir los ingredientes. En una olla chica, ponga la leche durante 3 minutos a fuego bajo o hasta que esté caliente. Aguas, que no hierva, porque eso estresa. También tiene mucho que ver cómo y qué cantidad de fuego vamos a poner, porque estresa los alimentos y ya no vamos a recibir las mismas cantidades de proteínas o lo que queremos realmente. Y verter la leche a la mezcla de cacao y revolver bien. Agregar la vainilla y el extracto de almendra, revuelva y sirva. Y ya está resuelto el problema. Esa sería una. Y la otra, que es para en la tarde, si tienen tiempo, cualquiera la puede preparar, es una sopa de zanahoria marroquí. No, la zanahoria no es marroquí, aclaro, cualquier zanahoria. La zanahoria que encontremos en el mercado o en el súper, esa zanahoria es excelente. Les voy a leer un poquito de por qué esta sopa se llama marroquí. Dice, las apetitosas especies de Marruecos combinadas con el dulce de la zanahoria y el jugo de tomate y la pasta de tomate añaden un sabor interesante a esta sopa. El cilantro da un toque fresco y sabroso a esta sopa rica en betacarotenos. Los ingredientes, estos también van a pasar ahí en pantalla, es aceite de oliva, una cucharada, una cebolla mediana picada en rebanadas, 3 dientes de ajo en rebanadas también, 1 kilogramo de zanahoria, rebanadas finas, o si gustan la pueden licuar también, canela al gusto, jengibre molido al gusto, cúrcuma al gusto. Cuidado con el jengibre y el cúrcuma, porque luego el sabor de estas especies son muy fuertes, pero son deliciosos. Si no están acostumbrados a eso, van a sentir como una explosión en la boca y van a decir, ¡ay, esto no me gusta! Paprika, jugo de zanahoria, pasta de tomate, arroz, sal y pimienta al gusto, y cilantro picado también es al gusto. ¿Cómo se prepara? Es muy fácil. En una olla mediana, caliente el aceite a fuego moderado, añada la cebolla y el ajo y fríalos. Aquí dice con el aceite de oliva. El aceite de oliva vamos a evitar que empiece a burbujear. Uh-huh. Antes de que empiece a sacar ese humito que normalmente se ve, en ese momento añadimos primero el ajo, lo tostamos y después añadimos la cebolla. ¿Y cómo se tosta el ajo? Porque eso probablemente la gente no lo sabe muy bien. El ajo, lo vamos a tostar. Como lo tenemos picado en rebanadas,
vamos a bajarle al fuego ya una vez que tenemos el ajo dentro del aceite, bajamos y empezamos a mover un poquito, dejamos reposar con el fuego bajo y el ajo va a empezar a tomar un color ámbar. En cuanto empiece a tomar el color ámbar, agregamos la cebolla y eso va a evitar que se queme el ajo y va a bajar la temperatura de nuestro aceite y vamos a caramelizar la cebolla, que es como se dice, o hasta que se vea blanquecina. En ese momento ya tenemos el ajo y nuestra cebolla. Perfecto. Así es como se fríe el ajo y la cebolla. Una vez que está ahí, lo volvemos por 5 minutos hasta que la cebolla esté dorada, que es lo que dije, o blanquecina, que no, porque dorada no da un sabor un muy agradable. Agregue las zanahorias rebanadas o licuadas, es el gusto, la canela y el jengibre, el cúrcuma y la paprika, y cocine un minuto a fuego bajo, porque no queremos estresar el alimento. Ya que está eso, añade el jugo de zanahoria, la pasta de tomate y el arroz, la sal, la pimienta y 2 tazas de agua caliente. No la vayan a poner fría porque eso corta nuestras cocciones y nuestro arroz va a quedar duro. Después de eso, deje que suelte el hervor, baje el fuego y tape y cocine durante 20 minutos o hasta que las zanahorias y el arroz estén a su punto. Si lo tenemos licuado, cuando la zanahoria vamos a notar que está a su punto porque va a tomar un color un poquito amarillo claro. Eso quiere decir que ya está nuestra sopa bien y el arroz obviamente va a explotar o va a esponjar. Esto ya que está así, vamos a pasar, fíjense aquí, yo me pasé un punto, pero dice, pase la sopa a la licuadora o al procesador de alimentos y licúe hasta obtener una mezcla uniforme, espolvoree el cilantro en la sopa a la hora de servir. Y listo, tenemos nuestra receta para evitar estrés y enojo. Son muy buenas en betacarotenos, como lo dijimos, y en calcio y en magnesio. Estas dos recetas que les acabo de... Pues ¿verdad? Me parecen muy ricas. Espero que van a probarlas a la casa. Ayer lo hemos probado a nosotros. Estaba muy rico. Espero que van a estar felices de este menú para bajar un poco el colesterol y ayudarnos en el estrés. Y también tenemos un ejercicio de meditación en la noche. Recuerden que desde que nos paramos hasta que nos vamos a acostar siempre tenemos que estar pensando en nuestra actitud de ese día, y solo por hoy voy a hacerlo, siempre solo por hoy, aunque suene muy trillado, es la manera de vivir, solo por hoy, y dar las gracias de que ese día fue agradable y hacer una meditación. Y pues y vamos a cerrar con la meditación. Antes quiero recordarlos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página Facebook en Acusen o en nuestro correo, que es acusengakai@outlook.com, para cualquier sugerencia, pedido o para informaciones que quieren, dificultades en la familia o cosas así. Estaremos ahí para poder responder a sus preguntas y a sus pedidos. Y aquí en Planeta 2013, en el chat en vivo, el chat de voz, ahí pueden dejar sus preguntas o sus dudas y se les responderán. Sin duda. Sin duda. Cualquier cosa que quieran, desde comida hasta poder ir a hacer meditación, lo que ustedes quieran para poder desestresarse, nosotros contestamos esas preguntas y lo hacemos. ¿Vamos? Ok. Entonces vamos a cerrar este día con una meditación que preparé para reactivar un poco nuestro razonamiento al momento del enojo. Como lo dijimos al empiezo, la primera causa o el primer conflicto que tenemos es que nuestro razonamiento se bloquea. Entonces, ¿cómo desbloquearlo? Haciendo esta meditación unos días hasta un mes, ver más para los que tienen problemas. Y vamos a permitir al razonamiento de llegar un poco más rápidamente y de no dejar nuestras pulsiones así desnudos enfrente de nosotros. Para eso vamos a sentarnos confortablemente en una silla. Vamos a hacer unas 2-3 respiraciones profundas. Inspiro, como lo hicimos la semana pasada. Dejo las tensiones del día o del momento afuera.
y relajo mi cuerpo, mente y alma. Cierro los ojos, inspiro profundamente y me imagino en un lugar totalmente negro. No hay luces, no hay ruidos, no hay nada. Una vez que llegamos a este paso, vamos a imaginar que estamos en una sala de cine. Vamos a ver una pantalla blanca y nosotros sentados adentro esperando la película. Cuando ya tenemos la película que está enfrente de nosotros, bueno, más bien la pantalla, vamos a imaginar la última vez a donde nos enojamos. ¿Qué sucedió? ¿Con quién fue? ¿Cuáles eran las palabras que nos lastimaron? ¿Cuál fue la actitud que no aceptamos? ¿Cómo yo me comporté en frente de eso? Cuando ya vimos un poco eso, reembobinamos la película. Ya la película empieza, el enojo se activa. ¿Qué puedo hacer? Primero, ¿qué estoy sintiendo adentro? ¿Cómo me siento? ¿Me siento triste? ¿Me siento mal? ¿Me siento perdido? ¿Me siento frustrado? ¿O me siento en peligro? Vamos a imaginar que estamos hablando con esta persona o en esta situación de lo que me lastima adentro. Después de este momento, vamos a imaginar que somos los responsables de nuestros pensamientos. El otro no tiene nada que ver en mi enojo. Solo fue un estimulador para revelarme lo que traía adentro. Entonces, como acción de gracias, de agradecer el otro en nuestra pantalla de cine, que me revela una parte en mí que debo de trabajar. La gratitud muy fácilmente va a desactivar el problema. Cuando ya llegamos ahí, podemos imaginar que la situación es diferente. Ya hay una solución. El otro va a reaccionar de una manera que tal vez no conocemos, pero que nos va a ayudar a encontrar la solución. Entonces vamos a imaginar un momento positivo y que el problema se resuelve con ambos lados felices y tranquilos. Cuando ya llegué a este tiempo, agradezco este cambio y en el momento de inspirar voy a abrir lentamente los ojos y a aceptar que esta visión se materializa en mi vida actual. Cuando ya estamos, podemos regresar a nuestras actividades o ir a la cama o hasta hablar con la persona con quien tuve este conflicto que me imaginé para poder agradecerlo. Habitualmente, yo cuando una persona me grita o que se enoje conmigo, no siempre lo hago, pero en la mayoría de los casos, hago algo que siempre destabiliza a la persona. Cuando me habla así, le digo, yo también te quiero, con una sonrisa. Y habitualmente la persona se encuentra como, y eso desactiva mucho. Sí, ¿a poco no? ¿Cuántas veces te lo he hecho? Es lo que decía. A una palabra agresiva, una palabra una pasiva. Respuesta. Entonces, piensen a agradecer a las personas, a enseñarlos algo que pueden tener adentro. Habitualmente nos enojamos siempre con personas que respetamos. Enseñarles este respeto que tienen. Eso ayuda a encontrar mejores formas de comunicación. Fue Actitud Zen. Muchas gracias para su participación. Antes de despedirnos, una invitación, que es una invitación, es para ir a ver una obra de teatro que yo vi, que se llama Lo que somos. Y para este Día del Padre, pues es una invitación que está muy padre, porque pues habla de esa de lo que fueron nuestros padres o de lo que son los padres hacia con los hijos y todo eso que ahora como padres, que es el día, que va a ser su día el domingo, pues va a estar reflejado en esta obra. Es una obra muy padre.
está ahí por el metro normal, es el Foro San Antonio. Y bueno, pues ahí están invitados para ir a la obra, es a las 5 de la tarde. Y es lo que somos, así se llama la obra. Y pueden ir y checar eso, todo lo que hablamos ahorita de frustraciones, enojos, sufrimiento, dolor. Todo eso está ahí en esa obra y lo podemos, y nos enseñan cómo poder transmitirlo de hijos a padres, de padres a hijos, y de maestros a alumnos y de maestros a los padres, porque es el círculo en el que normalmente uno como sociedad es en el que se mueve, ¿no? Uh-huh. Y una felicitación a todos los papás por su día, aunque todavía no es, pero pues nosotros llegamos hasta el próximo martes. Entonces, un abrazo y un beso al mío. Un beso al mío, aunque ya está lejos, y pues a mi suegro, porque sí, mi suegro está al ladito. Muchas gracias, papás. Muchas gracias a ustedes de haberse ido a Actitud Zen por su segunda emisión, y esperemos verlos prontos y más numerosos en la semana próxima.